venido hasta aquí, hasta el local de Bahía Baitiare. Nos encontramos con Sara, que es su directora. ¿Cómo te encuentras en esta noche? Pues muy bien, contenta porque estamos aquí rodeados de esta maravillosa batucada y luego llegar al baile y súper contenta con los ensayos. La verdad que sí, que se palpa una buena vibra, una energía, esas sonrisas que tienen todos, de verdad, maravilloso. Bueno, al importante, ¿cuánto tiempo llevas como directora? Pues como directora en Bahía, 23 años y en general, cuando Río Orinoco, pues unos cerca de 37 años. O sea, que toda una veterana para la materia, vamos. Bueno, sí, pero todavía queda muchísimo por aprender. Eso, claro, nunca se deja de aprender. Bueno, ¿y qué tienes que destacar tú de tu comparsa? Pues de mi comparsa, de ellos, lo que tengo que destacar es el ímpetu, las ganas, el entusiasmo, la energía, la bondad, la nobleza, que es muy importante, y la lucha, sobre todo la lucha. Claro, porque estamos hablando de que los ensayos suelen ser de mucho tiempo. ¿Cuánto más o menos suelen ensayar? Bueno, estamos ensayando ahora mismo la batucada una hora y media cada tres veces en semana y el baile también una hora y media cada tres veces en semana, cuatro días en semana, depende. Ahora cuando se va acercando ya más a carnavales, se puede decir que casi todos los días de la semana. Claro, y si tuvieras que decirme si tienen algún tipo de ritual o algo de antes de salir a bailar en el escenario para quitar los nervios, ¿tienes algo? Bueno, siempre tenemos un grito, que es nuestro grito, que siempre decimos todos juntos, ¿quiénes somos? Y todos chillan, ¡Bahía Baitiare! Oye, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Venga. Mira, te voy a traer al coreógrafo, que es el que suele chillar y decir vale, eso. ¡Carlos, ven, por fin! ¡Maravilloso! Él es el que lo va a decir. Carlos, hola, Carlos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Necesitamos que digas la frase de quiénes somos. Venga, vamos. ¿Listo? ¿Quiénes somos? ¡Bahía Baitiare! Muchísimas gracias, vamos. Tienen unas ganas ya de carnavales, que estamos en Navidad y yo más de uno ya lo veo que no lo piensan. Vale, si me tuvieras que decir algún secretito de cara a 2024, ¿puedes decirnos algo? Bueno, secreto, no te puedo decir yo, van a haber muchísimas sorpresas porque hemos cambiado muchísimo la parte musical. Hemos cambiado, se puede decir, el estilo y todo lo que va a estar en el escenario en la parte musical. Eso va a ser una grandísima sorpresa para muchísima gente, incluso para los propios componentes de la comparsa, que aún no lo saben. Y luego también, pues, toda la sorpresa que nos tiene el coreógrafo y nuestro director de batucada, coreógrafo Carlos, que ya lo han visto, y nuestro director de batucada, Roy Jiménez, que van a hacer cosas espectaculares este año. La verdad que tenemos ganas. Yo por mi parte tengo ganas. Con lo que vi ahora, vamos. Bueno, te voy a decir una cosa. Tengo a alguien a quien les quiero presentar, que es a mi mascota. Yo voy a decir una cosa. ¿A cuántos de ustedes aquí les gusta el whisky? ¿A ti te gusta? Yo soy antialcohol, pero yo sé que a muchos de ellos sí, ¿eh? A ellos sí. A más de uno. Bueno, pues el nombre de mi mono es Whisquito. Porque es un mono carnavalero. Bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿eh? Eso, voy a hacerme adicta a whiskito. Pues muchísimas gracias, Sara. Los dejamos aquí para que sigan ensayando y gracias por este atendimiento. Muchas gracias a ustedes por la visita. Muchísimas gracias. Yeah.
Porque no te quedo con la sobrina.